hasta el día de ayer en la tarde teníamos 900 personas ya inscritas por internet, o ya sea que nos fueron a visitar en las oficinas de la Secretaría del Trabajo, que está en la Imperial Juan Gabriel, y va a ser una oferta de 2.500 empleos. 900 son poquitas, ¿no?, para considerar esto la respuesta en otras ocasiones. Así es, lo que pasa es que ahora la temática es un poquito diferente para tener un poquito más de organización en cuanto al acceso a lo que es la entrada al gimnasio de bachilleres. Entonces ahora está haciendo por medio de folios. Entonces lo que estamos haciendo es dividir a la gente por horarios. Va a haber gente que va a tener que llegar a las 9, otros a las 10, a las 11 y así sucesivamente, y estar dividiendo a la gente dentro de los diferentes horarios. ¿Qué va a pasar con los que no se registren? Bueno, los que no se registren van a tener que esperar su turno y van a tener que esperar a ver qué número de folios les tocó para saber a qué horas pueden entrar. Obviamente, si no hay mucha audiencia, si no tenemos mucha gente que esté en ese mismo momento dentro del recinto, pues bueno, les podemos dar acceso. Oye, no coinciden las cifras. El Servicio Nacional de Empleo dice que es cerca de 5.000, usted menciona que 2.500. Son los que se van a ofertar. Así es, son los que se van a ofertar, y los que están inscritos hasta el día de ayer son 900 personas. ¿Por qué mencionan de 5.000? Pues no sé a qué se deba, ¿verdad? A lo mejor se refiere a los empleos indirectos, pero la cifra que yo tengo son 2.500. ¿Cuántos esperan para mañana? Bueno, esperemos mucho más gente. Sabemos que nos vamos a presentar con el problema de que obviamente va a llegar gente y que no va a tener su folio porque no tuvo acceso a internet o porque no pudo tener la posibilidad de ir a las oficinas de la Secretaría del Trabajo del Lecho de Juan Gabriel, y pues ahí es donde vamos a tener un poquito de aglomeración, pero ya vamos a tener un poquito más organizado para no presentar ningún problema al respecto. ¿Cuántas empresas están participando? Más de 20 empresas están participando. Cabe mencionar que el 95% de las empresas son del ramo industrial. La mayoría, casi el 100%, es de ramo industrial. Oye, ¿qué mensaje les da a los que se van a dormir en la noche? Bueno, realmente esperemos que ya no haya gente que se vaya a dormir por allá. Por eso mismo lo estamos haciendo de esa manera, para que de alguna manera tengan ya su folio y no presentar ese tipo de problemas y no hacerle a la gente también esperar bastante tiempo. ¿Horarios? ¿A partir de ahora, de las 8 de la mañana vamos a hacer la inauguración hasta las 4 de la tarde? ¿Quién va a estar presente en la inauguración? Va a estar el secretario Fidel Pérez, el secretario del Trabajo, y su servidor.